¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien y que os estéis cuidando mucho. Bueno, que ya viene ese calorcito que a tantos y a tantas de vosotras os gusta. Ya sabéis que yo el calor no es lo mío. Pero bueno, a ver, es la época del año que toca, que ya tiene que ir entrando estas temperaturas y pues eso, a disfrutar del buen tiempo que viene. Hoy os traigo un vídeo de Punto Diamante y en esta ocasión van a ser herramientas para poder hacer Punto Diamante y un kit. Deciros que todo lo que os voy a enseñar es de la tienda Daichus. Aquí tenéis la dirección y en la cajita de información tendréis los enlaces a los productos que estén en stock. Y el enlace directo a la tienda. Tiene un montón de cosas, ¿eh? Y sin más, vamos a pasar a que veáis la primera herramienta que he escogido en esta ocasión. Bueno, mirad. La primera herramienta es esta. Y diréis, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues mirad. La verdad es que me llama mucho la atención. Y digo, bueno, voy a cogerla a ver qué tal. Funciona. Yo pensaba que iba a ser un poquito más grande, la hay de más agujeritos y bueno, mirar, es para colocar el punto diamante para que quede perfectamente bueno, para que quede perfectamente todo bien en la misma línea y bien rectito. Se puede. Pone encima del kit con el papel protector que protege al pegamento, evidentemente quitado. Se pone bien esta reglita haciendo coincidir los agujeritos con el espacio donde tenemos que pegar la piedrecita y vamos pegando las piedrecitas en cada uno de los espacios. Luego levantamos, las piedritas se quedan pegadas y quedan pues todas perfectamente colocadas. Y tenemos que ir moviendo la regla en función pues de lo que vayamos pegándolas, en función de las piedritas que queremos pegar. Y como os digo, yo pedí la más pequeña, pero las hay de mayor tamaño. No la he probado, no sé qué tal funciona. Cuando la pruebe, ya os comentaré. Bueno, pues esta es una herramienta. Esta en concreto es para la piedra redonda. Las hay también para la piedra cuadrada. Luego, otra herramienta que me parece que es muy, muy útil es esta. Mirad, esta es para ir colocando. También es para que quede todo bien en la misma línea y en la misma fila. Y es, mirad, ¿veis que es como una pala? Bueno, es que es una pala y entonces vosotros colocáis las piedras y entonces lo pasáis así por encima y ella sola va colocando bien todas las piedritas. Esta sí que me parece que es una herramienta muy, muy útil. Sé que esta también se puede encontrar como accesorio en pequeñín, pequeñín, como accesorio para poner a los bolígrafos. Pero bueno, digo, para proyectos así más grandes y ya para darle el toque final, creo que es una herramienta que es importante. Y bueno, la verdad es que es muy, muy, muy baratita y creo que eso, que puede ser práctica. Y luego, otra cosita que me ha llegado es esto, mirad. Me llegó así, en esta caja, y mirad lo que es. Vamos a sacarlo aquí. Y bueno, es un atril. Lo tenéis en varios colores. Yo lo he escogido en gris, pero lo tenéis azul, rosa, negro, verde. Lo tenéis en varios colores. Y bueno, pues eso, es un atril. Aquí tenemos las diferentes posiciones de inclinación para el atril, ¿veis? Así estaría completamente recto y así más tumbado. Y la última posición es la que está más tumbada del todo.
Y bueno, y vosotros me diréis, bueno, pero ¿y esto para qué? Este atril ahora aquí, para el punto diamante. Bueno, pues este atril es para poner aquí la table de luz y encima poner el kit que estemos haciendo de punto diamante. Y sirve porque esta pequeña inclinación, que no es mucha, pero esta pequeña inclinación nos ayuda a que no nos duela ni la espalda ni el cuello, es decir, que no estemos completamente agachados a la hora de estar pegando las piedrecitas. Mirad, yo he traído aquí mi tabla de luz, que también la podéis encontrar en esta página, de hecho es de ahí, y la verdad es que funciona muy bien. Tiene aquí este tope para que no se vaya. Precisamente este atril es para esta tablet de luz. El tamaño es un tamaño folio, es un A4. Sabéis que existen tablets que son en A3 y en A5. Yo tengo la del medio. Y la verdad que muy bien porque además tiene muy, muy buena, mirar, no se mueve para nada y os digo que estoy haciendo fuerza. Y la verdad que lo veo práctico, sobre todo por eso. Además, yo que padezco de cervicales, me va a venir fenomenal. La verdad es que tenía muchas ganas de tenerla. Y bueno, como no, y pensando también en el punto de cruz, bueno, pues no deja de ser esto un atril en el que podemos poner también nuestros gráficos de punto de cruz e ir tapando. Pero la verdad es que yo pensaba, uy, a ver, lo volvemos a poner. Yo pensaba que digo, bueno, yo no sé yo si esto va a ser práctico, pero la verdad es que, oye, que me ha gustado mucho, porque además, como tiene este tope aquí, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Sí, señor. Bueno, pues esto eran los tres accesorios que os quería enseñar y que, bueno, pues que yo creo que a la hora de hacer punto diamante son prácticos. Y el kit que os traigo hoy, mirad, es este. Es un tamaño un poquito más grande y vamos a abrirlo. Bueno, pues vamos a ver. Es este. Y bueno, este, como podéis ver, es un tamaño mucho más grande. Y bueno, son esos modelos estilo pizarra. Y a ver cómo viene de definición. Bueno, mirad. En principio las letras se ven muy bien. Dice Home is where in with you. La traducción es la casa es cualquier lugar donde estoy contigo. Y bueno, mirad estos cactus que tanto me gustan. Y mirar, es una campana de cristal y dentro hay unos cactus que hace la campana de cristal, hace como una especie de invernadero que yo creo que que hace referencia a esa casa que dice aquí arriba este mensaje tan bonito. Mirar qué corazones y uf, me encanta. Qué bonito es. Mirad, os voy a enseñar la foto. La foto es, ¿veis? Es esta. Y bueno, en esta ocasión la tela me parece un poquito más blanda que las otras, pero no sé. Bueno, mirad. Perfecto. Uf, y tanto. Pega súper, súper bien. La medida es 40 por 50, es un señor kit y trae, bueno, pues mirar, aquí trae, es la primera vez que lo veo, que trae el número de el color de la piedra, el número que corresponde a DMC, ¿eh?
Y a ver, trae un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 colores trae. Ya sabéis que cuanto más color, en principio, mejor definición. Y bueno, nos trae un kit básico con un bolígrafo básico, la bandejita, uy, qué pequeñita, la bandejita y nuestra silicona. Y vamos a ver los colores que nos trae. Mirad, es de piedrita redonda. Y vamos a ver. Bueno, hay un montonazo de colores. Y bueno, nos trae, mirar, trae, yo creo que estos son el número de color. Ah, no, 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 no. Sí, yo creo que el primer número antes de la rayita esta inclinada es la cantidad de colores que trae, que en esta ocasión sería 37. Y justo el color que viene después, el color que corresponde a DMC. Así es que bueno, habré saltado yo alguno. Tiene 37 colores. Mirad qué colores tan bonitos. Que vamos, a simple vista parece que va a ser todo así, colores más oscuros. Pero no, 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 no. La verdad es que no. Bueno, mirad, ¿veis? Del 16, del 939 hay dos. Mirad, ¿veis? Un marrón. A ver, os lo voy a enseñar así porque lo vais a ver mejor. Mirad, un rosita, un marrón muy, muy, muy clarito, gris. Mirad qué tonos verdes tan bonitos. Ese sigue siendo verde. Estos son todos, mirad, todos tonos grises que serán para el fondo. Negros, más grises. Como podéis ver, el corte de la piedra es perfecto. Y mirad, rosas, mirad qué verdes. Qué verdes, aguas turquesas. ¡Ay, qué bonito! Este yo creo que va a quedar precioso. Mirad, más rosas, malvas. Mirad, azul. Sí, porque es verdad que por aquí creo que lleva azul. Grises, que son para el fondo. Y esto, bueno, para los colores de las flores que tienen esos cactus. Y tonos verdes. Bueno, pues esto es todo lo que os quería enseñar con este kit tan bonito, que espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen ratito, que seáis muy, muy, muy felices y que peguéis muchas, muchas piedritas. Adiós.